no por 10 el precio. La crisis del coronavirus les ha motivado a hacer una reconversión urgente, puesto que ahora la venta de licores con los bares cerrados, los hoteles, etcétera, hace inviable dar salida al stock. Tuvieron la agilidad, la rapidez de adecuar estas instalaciones a la producción del hidrogel, que ahora es de obligado uso justo junto a las mascarillas. Y estamos en una empresa que ya tiene 14 trabajadores y que en este momento no da abasto a producir hidrogel para todo el mundo. Solamente haría falta para cerrar completamente el circuito de una producción íntegramente cántabra y de futuro, el tener la materia prima que será alcohol, y que están en esa idea también de crear una alcoholera para convertir esta empresa, sin dejar de hacer el maravilloso producto que hacían hasta ahora de sus vermús, sus ginebras. Han tenido la visión de poner en marcha una fábrica que va a tener sin duda ninguna muchísimo futuro. Y Sidril se reinventó y por eso mi agradecimiento sincero, porque en aquellos primeros momentos en los que no había dónde conseguir hidrogel, estos señores se dedicaron a fabricar hidrogel fundamentalmente para los cántabros. Y han sabido hacerlo y ahora utilizar también sus canales de ventas para también llevar este hidrogel fabricado aquí en Arce, de marca Arce, como decía antes, a todos los rincones del mundo. Es un ejemplo, yo creo, que de los que hay que agradecer, reconocer y potenciar, ¿no? Primero fue para ayudar, luego ya las semanas fueron avanzando y según iban pasando las semanas íbamos viendo que podíamos hacer hidrogeles ya de una forma. Nos dieron unas licencias de emergencia, la Agencia Española del Medicamento, y luego lo que hemos creado ha sido una empresa nueva que se llama Laboratorios Arce. Hemos sacado todo tipo de licencias, nos hemos hecho una ISO, unas obras, nos hemos adecuado todos los procesos en la destilería y ahora lo que estamos es fabricando hidrogeles ya no solo como emergencias para uso sanitario, sino para poder vender a todo el mundo.